Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotografiando un Chile Indómito. Y primero que nada agradecerles los comentarios y la buena recepción que he tenido de los videos anteriores. Y los invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, para que estén informados y estén actualizados de los próximos capítulos que voy a ir lanzando hacia adelante. Y hoy día vamos a hablar de un tema, de un tipo de fotografía distinto al que hemos visto en los capítulos anteriores, que tiene que ver con lo que es la fotografía macro. Fotografía macro significa hacer fotografía de cerca, acercarse más de lo que uno usualmente se acerca con un lente normal. ¿Y para qué me acerco más? Porque quiero una mayor amplificación final en mi imagen. Y para eso voy a necesitar un lente macro que tiene la capacidad de poder finalmente hacer una reproducción 1:1. ¿Qué quiere decir? Que si estoy fotografiando algo que mide 1 centímetro, en el sensor se va a grabar también de 1 centímetro. Entonces de esa manera tengo el 1:1. Y dentro de eso puedo tener una gran gama de lentes macro de distintas longitudes focales, que desde 40, 100, 180, cuya diferencia es que, claro, mientras más largo el lente, más comprimida es la perspectiva, mayor el desenfoque posterior de lo que estoy fotografiando, y mientras más corto, al contrario, me abarca es más gran angular el lente, entonces me abarca un campo mayor, y también logro una profundidad de campo mayor que con un lente más largo. Hoy día es ideal porque está nublado. La gracia de los días nublados es que la luz se distribuye muy homogéneamente, no se generan sombras fuertes, por ende soy capaz de rescatar todos los detalles que tengo en frente. Y hoy día en esta ocasión estamos acá en Los Molles, inicios de septiembre, y está comenzando la floración. Y principalmente lo que vamos a hacer hoy día es vamos a hacer fotos de algunas flores y también de algunos líquenes que podemos encontrar en las rocas, que también son muy buenos sujetos para macro. Aquí, como primera imagen, estoy frente a un quisquito, una especie que es endémica acá de este litoral, y es un cactus, ¿no es cierto?, con flores de color, ¿no es cierto?, fucsia, muy 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 vistoso. Y estoy haciendo una foto desde arriba para poder fotografiar lo que hay dentro, los estambres, los pistilos, ¿no es cierto?, dentro de la flor. Una cosa muy importante para lograr una buena fotografía macro es comprender bien el concepto de profundidad de campo. ¿Qué es lo que es la profundidad de campo? La profundidad de campo tiene que ver con la zona nítida que queda más allá del punto enfocado y más adelante también. Y esta va a depender principalmente de 3 factores. Uno, el largo del lente que estoy ocupando, en donde la regla dice que mientras más largo el lente, menor es la profundidad que logro. Dos, qué tan cerca estoy del sujeto, en donde la regla dice que mientras más cerca esté del sujeto, menor es la profundidad de campo que logro. Y tercero, es la apertura del lente, en donde mientras más cerrado, un número F mayor, mayor profundidad de campo voy a tener, y por el contrario, una apertura más abierta, un número F menor, voy a tener una profundidad de campo menor. Entonces, en este caso, ya que estoy en una distancia de prácticamente 20, 40, casi 50 centímetros, no debería tener gran problema si ocupo, en este caso estoy ocupando un F10, estoy usando un ISO relativamente más alto de lo que suelo usar, ISO 500. ¿Por qué? Porque en el fondo hay viento, e igual, a pesar de que es un cactus y la flor es bastante rígida, el viento me podría mover un poco los pétalos y no quiero que me queden borrosos. Entonces, por eso subo el ISO, para tener una mejor, para poder congelar de mejor manera estas flores. Voy a hacer una foto acá, te las voy a mostrar, y después vamos a cambiar de lugar y vamos a seguir hablando de la fotografía macro.
Bueno, aquí estamos, estoy frente a otro sujeto. Ahora ya no estoy fotografiando una flor que en sí es bastante compleja de lograr detalle en todos sus planos, porque es un volumen que digamos una estructura con mucho volumen. Entonces, lograr que toda la flor quede nítida desde el inicio del pétalo hasta el final requiere tener una profundidad de campo relativamente buena, y para eso, claro, voy a ocupar un F relativamente cerrado, un F de 13, por ahí F 14, para lograr esa profundidad de campo. Si veo que aún así no me está quedando todos los planos nítidos, bueno, una opción es echarme un poco para atrás, se me va a achicar el tamaño de final, ¿no es cierto?, de lo que estoy fotografiando, pero voy a ganar en profundidad de campo. Y por último, después puedo recortar un poco y lograr el tamaño final que yo quiera, o la relación de acuerdo a su cuadro. Hay otra técnica que se la voy a explicar en otro video, que tiene que ver con focus stacking, en que uno hace foco en muchos planos y después las apila en Photoshop. Pero ya es una técnica digital que, como dije, lo voy a ver más adelante. Pero ahora, en este caso, estoy fotografiando un liquen, que una de las gracias que tiene son estas, ¿no es cierto?, estas organismos que crecen descomponedores sobre las rocas. Y la gracia es que son planos, crecen sobre roca. Entonces, la cantidad de planos que tengo desde el inicio del liquen hasta el fondo es mínima, a no ser que la roca tenga alguna tenga grietas, ¿no es cierto?, porque los líquenes se meten entre entre las grietas. Pero en este caso es relativamente plano. Y cuando uno quiere encontrar una foto que tenga buena nitidez prácticamente de esquina a esquina, uno siempre en macro trata de que ojalá el sujeto esté lo más perpendicular posible al eje del lente. Mientras más perpendicular, menos planos tengo en profundidad y más simple es para la cámara resolver el tema de la profundidad de campo. En este caso, esta roca la tengo bastante perpendicular, si se fijan así, al eje del lente. Entonces acá no es tan necesario que ocupe un F tan alto. Acá, por ejemplo, voy a ocupar un F9, ISO 500. Aquí podría bajar el ISO a 100, porque el líquen no se va a mover con el viento. Voy a bajar a ISO 100. Y voy a darle, de acuerdo al fotómetro, me está dando 0, no, 1, un tercio de segundo, un tiempo de exposición relativamente largo. Acá hay que tener ojo al disparar, porque podría generar alguna vibración que me trepide la cámara. Por ende, yo lo que recomiendo es poner el timer de 2 segundos. Hago foco y abro el disparador. Listo, y ahí tengo la foto en donde después, siempre una vez que uno hace una foto, es bueno revisar que efectivamente esté nítida de punta a punta, porque después después esto, si la foto me quedó o borrosa porque se me movió la cámara o porque no le di buen foco, después en Photoshop o en Lightroom va a ser imposible arreglarlo, ¿ya? Entonces, me tengo que asegurar que desde acá me lleve buen material para la casa, para poder después tener un buen material para trabajar. En este caso veo que está todo perfecto, y bueno, les voy a mostrar la foto a continuación para que puedan ver el nivel de detalle que uno puede lograr con un lente como este. Ahora, yo me alejé relativamente harto para encuadrar el líquen de una manera determinada, pero igual yo me puedo acercar bastante más para ir a detalles más finos. En este caso, bueno, obviamente fotografía macro siempre, ojalá hacerle arriba un trípode, ya, porque como ven, los tiempos de exposición son relativamente largos. Entonces, en este caso, este lente me permite, aquí hice un segundo encuadre, les voy a mostrar las dos fotos distintas después, a continuación. Hice un segundo encuadre bastante más cerrado, pero al acercarme más tengo más detalle. Con este lente me puedo acercar hasta prácticamente 30 centímetros del sujeto, y mientras más me acerque, más detalles voy a tener. Así que voy a tomar la foto. Y listo, perfecto. Ahora tengo una cantidad de detalles increíbles que van a poder ver después en pantalla. Voy a seguir por acá haciendo algunas fotos.
Este es el primero de muchos videos que también voy a hacer dentro de esta disciplina del macro. La idea era darle algunos tips, pero no se los puedo dar todos en un video, no haría un video eterno. Así es que por ahora terminamos acá y espero que les haya gustado el video y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Nos vemos, chao.